amigos, bienvenidos a En la Ruta. Ante la cancelación de las etapas en Italia por la crisis sanitaria que se vive en este país debido a la propagación del coronavirus, 7 equipos del World Tour decidieron no participar de la París-Niza. El primero en anunciarlo fue el Jumbo-Visma, tomando la recomendación del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda. Luego se sumaría el equipo australiano Michelton Scott, luego el Astana y posteriormente el Movistar Team. Tampoco estará el Emiratos Árabes Unidos, que aún permanece en un hotel de Abu Dhabi, cumpliendo con los rigores de cuarentena que le exigió el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El rumor de que Fernando Gaviria estaba contagiado, pues hasta el momento no ha pasado de ser un chisme de la prensa local colombiana, porque ni el equipo ni el corredor hasta el momento ha dado una versión oficial. Esta es la única imagen que conocemos de los corredores dentro del hotel y se trata de Davide Formolo, el italiano del Emiratos Árabes Unidos, pues que lo toma como con humor el tema de la cuarentena. El Team Ineos tampoco estará presente, no solamente por el tema del coronavirus, sino porque a inicio de semana pues tuvo una gran pérdida de su director deportivo y a mitad de semana anunciaron que suspendían su calendario de carreras mientras la situación vuelve a la normalidad. Si quieren conocer cómo será el nuevo calendario del Team Ineos y también conocer un poco de la vida de Nicolás Portal, el director del equipo inglés que murió esta semana, acá les dejo el link. Sin 7 equipos del World Tour, pues el vacío que queda para correr la París-Niza es enorme, así que los miembros de la organización debieron hacer ajustes a último momento y bueno, ya teniendo en cuenta quiénes se habían confirmado que iban a estar, porque eso era pues la locura, no se sabía si iban a ir o si no iba a ir, si la carrera se iba a suspender. Bueno, finalmente lo que hicieron es que ampliaron el cupo de corredores, es decir, que de 7 que son normalmente se amplió a 8 como si fuera una gran vuelta, y aparte de eso pues se trajo a 2 equipos franceses para que también corrieran, que son de la categoría profesional continental. El año pasado corrieron 18 World Tour y 5 continentales, es decir, 23 en total. Este año solo van a estar presentes 13 World Tour y 4 invitados, es decir, en total 17 equipos. Dentro de los que confirmaron que también estaba así como dudando es el Education First, en el que va a estar debutando ya oficialmente con la camisa de campeón nacional de Colombia, Sergio Higuita. Lo acompañan los 2 estadounidenses que estuvieron acá en el Tour Colombia. Se trata de Lado Crackson y de TJ Van Garderen. También va a estar Tanel Kanger y Michael Woods. De los equipos locales, los franceses, estará presente el AG2R con Romain Bardet como capo. El grupo AMA FDJ trae a Thibaut Pinot como líder y su velocista estrella. Arnaud Demar no estará presente porque también está dentro de los equipos que continúan en cuarentena en Abu Dhabi. El Cofidis se estrena por primera vez dentro de la categoría World Tour en una París-Niza y trae a Elia Viviani para las etapas de embalaje, que como son típicas del Tour de Francia últimamente, no solamente son planas, traen ahí sus trampillas para que los velocistas cada día sean más explosivos. La primera jornada es precisamente para velocistas y se trata de un circuito de 154 kilómetros en la población de Plaisir, a 56 kilómetros al nororiente de París. Esta etapa a 5 de meta trae un ascenso de 1,5 km con 7.8 de inclinación. Así que los velocistas que se cuelguen aquí pierden cualquier posibilidad de llegar al embalaje. Dentro de los especialistas en este terreno se encuentra Michael Matthews del Team Sunweb. También estará Sam Bennett del de CUNY Quick Step. El alemán Pascal Ackermann, a pesar de que él no es un hombre tan explosivo, sino más bien velocista puro, pero el Bora también trae a Peter Sagan, que puede estar en una de esas etapas en la que implique más explosividad. El hombre más completo dentro de los velocistas, que lo ha demostrado en lo que va de corrido de la temporada, es el pequeñín Caleb Ewan. Viene de ganar la clasificación por puntos en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que es supremamente importante porque es el que reúne a los mejores velocistas y que pues es una prueba frente a los vientos del desierto y la arena. Bueno, entonces se ganó la clasificación de los puntos, pero ganó una etapa súper importante en la que ni escaladores ni velocistas pudieron con la explosividad de Caleb Ewan. Si no han visto el resumen de la etapa 2 y las imágenes de esa llegada que fue la locura, acá les dejo el link.
La segunda jornada, para los interesados en la general deben cuidarse muchísimo, pues es esa típica etapa de Tour de Francia en la que el viento y la lluvia produce cortes y estragos dentro del pelotón. También el final es para velocistas. La tercera jornada es bastante larga, 212 kilómetros, en su gran mayoría planos. A 80 kilómetros de iniciada la etapa trae un puerto de tercera categoría. Y el resto de la jornada, al igual que el día anterior, hay que cuidarse mucho de los vientos y de los cortes. La cuarta jornada es la contrarreloj individual y a pesar de que no hay grandes especialistas en la materia como un Primo Roglic del Jumbo Visma o como Rohan Dennis del Team Ineos, se espera que Julian Alaphilippe sea la figura ese día porque se corre en su ciudad natal y bueno, que sea como el momento y el lugar adecuado para que Julian Alaphilippe se reencuentre con la victoria, ya que este inicio de temporada no ha sido tan bueno como el del año pasado. La quinta jornada, la más larga de esta París-Niza, 227 kilómetros, de nuevo un final para velocistas, pero primero deben superar cuatro premios de montaña. El primero es a la salida, a 20 kilómetros de haberse dado debajo a la banderilla. Es de 3.4 kilómetros de longitud y incluye rampas del 6% de inclinación. Los otros tres puertos de la jornada son de tercera categoría. La sexta etapa es ideal para coronar una fuga y Philippe Gilbert, que este año está debutando con el Lotto Soudal, pues estaría ahí dando a lucir los colores de su nueva escuadra. Como ven las cosas hasta el momento, etapa 6, la contrarreloj individual es la única que ha ubicado pues a los favoritos ahí en la general, pero el plato fuerte llega en la etapa 7, en esta final en montaña, 16 kilómetros de longitud, su punto máximo de ascenso llega a los 1500 metros de altitud y encuentran rampas hasta del 6.3%. El ascenso Valdeblor de Colmar es una estación de esquí situada en los Alpes Marítimos y tengan en cuenta que hace dos semanas Nairo Quintana ganó el Tour de los Alpes Marítimos, así que está aclimatada esa zona, se conoce esas montañas y por algo el colombiano está encabezando la lista de favoritos, a pesar de que no va a estar Egan, que era el favorito máximo por haber sido ganador del Tour de Francia y de la edición anterior de la París-Niza. Pues Nairo, con estos dos triunfos de inicio de temporada con el Arkea, que si no lo han visto, acá les dejo el link, pues pasa a ser súper favorito. La última jornada es supremamente corta, eso indica que va a ser explosiva, candela desde la salida, 113 kilómetros, y el que esté vestido de líder en ese momento pues tiene que cuidarse muchísimo, sobre todo en la llegada a Niza, que si ustedes ya han visto anteriormente y me han acompañado en otros años viendo esta carrera, pues la llegada a Niza es un descenso vertiginoso que se tiran a muerte para no perderse ahí de la rueda del pelotón. El que esté vestido de amarillo pues tiene que estar ahí muy bien ubicado y bueno, saber también maniobrar este tipo de situaciones, porque una gran vuelta no solamente se gana en la montaña o contrarrelojeando bien, teniendo agilidad para el descenso también marca la diferencia. Otros favoritos que van a estar presentes en el equipo Trek estará Vincenzo Nibali, acompañado del campeón de la edición 2015 de la París-Niza, hablamos de Richie Porte. El Brain Mérida trae a Dylan Teuns, acompañado de un gran gregario, Pello Bilbao, que este año viste los colores del equipo Brain. Como ustedes ven, amigos, esto va a estar súper emocionante, así que activen las notificaciones porque en el transcurso de estas 8 etapas estaré haciéndoles resumen de la jornada. Gracias a los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 1 París-Niza. Seguimos en la ruta.